tarde, que bueno, que te, te, te llega un momento a, a quemar o a cansar de tener siempre ese horario, bueno, porque influye en el resto de tu organización a la hora de, de vivir, ¿no? Es decir, de tu vida diaria, ¿no? Porque tú por la mañana eh, los críos están en la escuela ¿eh? y, y, y cuando salen los críos de la escuela tú entras a trabajar, por lo tanto tú ves a tu hijo eh, cuando vienes a casa. Que ya lo mismo está durmiendo, ¿no? Claro, depende porque cuando es, estamos en horario de, de invierno, cuando nosotros salimos a 9 de la noche, pues los niños mayor, mayormente ya están acostados para otro día ir a la escuela. Y a lo mejor, o lo ves, lo puede ver media hora como mucho, por pues sí. una hora. Entonces, y por la mañana, que es lo que estamos hablando, te, te levantas y prácticamente no tienes tiempo de hacer casi nada porque a la una y algo ya tienes que estar comiendo pa, 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 para entrar a trabajar, ¿no? Entonces, te te parte un poco el, sí. el, el la, la vida y, y, y creemos que y es lo que estamos pidiendo que hombre que haya un poquito de consideración con todos y que creo que como tú dices es coste cero no cuesta nada y un poquito de humanidad con los trabajadores porque es que cuando sí interesa si sí nos sacan Ajá. entonces sí podemos hacer cualquier cosa ¿no? porque ahora por ejemplo ahora llega verano en que este año por lo visto nos ha dejado unos cuantos los colegios de ahora de mañana, pero cuando normalmente ha llegado el verano, no han cambiado el turno, nos han pasado de mañana, hemos ido al almacén y hemos estado haciendo los trabajos que realizan cualquier trabajo desde abajo. Claro, Llegando no. septiembre, vuelta otra vez los mismos. Cuando entra un plan de choque, exactamente igual. Nosotros venga para abajo al almacén, porque ahora ya está el plan de choque, ya no hacéis falta, ahora para abajo, entonces, ahora sí hacemos el trabajo allí. Ahora, mientras que estamos en los colegios, nosotros no, no podemos realizar otro trabajo que sea la más que los de los colegios. Queda claro, por, por, por me estás contando con lo que estás contando, queda claro y queda queda contrastado de que estáis cualificados perfectamente para desempeñar otros trabajos. De hecho, los hacéis cuando hace falta. O sea que eso no es motivo tampoco, no, no, no. porque no, no hay problema en ese aspecto y ya vamos sumando. Eh, eh, factores que que, que, que conllevan que, que pensemos que se puede hacer es decir coste cero por uh -huh. un lado perfectamente estáis preparados para desempeñar otros trabajos porque de hecho lo hacéis sí. me comentas también eh, que hay incluso que no sois todos que hay trabajadores que dicen mire yo estoy bien en el turno de tarde y no pasa nada sí sí por supuesto claro. también se le puede plantear en este caso a a Isabel Calvente o a Ramos, eh, decirle, eh, Evaristo Ramos decirle delgado. delgado, perdón, Evaristo Delgado, eh, decirle igual dentro de la plantilla de los trabajadores que tienen nuestro mismo contrato y nuestra misma cualificación, hay trabajadores que te dicen es que a mí me interesa por la tarde. Claro. ¿Puede, puede ser, puede ser, puede ser. Yo, yo creo que no ha sondeado a nadie, vamos, es, se podría sondear, ¿no? A hacer, a ver. Si hay voluntad por parte de, de, del equipo de gobierno de buscar una solución, de escucharos. Y no le va a costar dinero, se podría sondear, se podría sondear, porque igual hay trabajadores que, por circunstancias familiares o cualquier otra, te dicen: Pues mira, pues a mí me, me, no me importaría trabajar de tarde. Es un pasito que se podría dar. Eh, yo, vuestra, re, vuestra reivindicación, en principio, y como ciudadano, la veo lógica, la veo normal. Yo siempre le digo a todo el mundo que hay que tener empatía. Y hay que ponerse en la situación del que te está hablando. Claro, por supuesto es que ahora mismo somos nosotros los perjudicados, pero después, no perjudicados en el sentido, vamos, sí, perjudicado sí. por el turno, ¿no? Pero que después a cualquier compañero de que ahora se está, digamos, en otro puesto, pues después, dentro de un mes, dos meses o seis meses, le puede pasar lo mismo, puede claro. venir a volver a los colegios o puedes meterlo otra vez a los colegios y también te tirará X tiempo y llegará el momento que también... Cejarte ¿no? y pida esas rotaciones. Claro, que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, también. Alguien, que ahora se crean que no, pero es, todo el mundo estamos abiertos a eso. Sí, que todo está, el mundo. Que esta es una lucha que en definitiva es para todos. Es para, es para todos. Es en para que todos. alguno crea que no le va a llegar, pero al final sí le puede llegar. Le, le puede llegar tranquilamente. tranquilamente. Y hay que ponerse también en vuestro lugar, porque es lo que estamos hablando. Yo tengo la suerte de que trabajo de mañana y yo no tengo ningún problema. Pero también hay que ponerse en el papel vuestro, de que tú no veas a tu hijo. Ajá. No puedas disfrutar de ellos, no puedas estar con ellos por las tardes, ayudándolos haciendo los deberes, llevándolo a las actividades trascolares, llevándolo al furbo, llevándole a la gimnasia rítmica. Supuesto, lo que y, sea. y desde el punto de vista humano, eh, sobre todo los que tenéis familia, pues vamos a hacer un esfuerzo de ponernos, ponernos nosotros en vuestro lugar. Yo Ajá. ahora mismo pues, pienso, bueno, yo soy Guillermo y yo me imagino que tengo que organizar mi vida eh, trabajando por la tarde, a mí me partirías en dos. Es, es para que el que nos esté escuchando haga este ejercicio de ponerse en vuestro lugar y como que todos los que nos están escuchando que se hagan a la idea cómo cambiaría nuestra vida, cómo cambiaría si nos pondrían a trabajar por la tarde. Cambiaría muchísimo. Que lo que aparentemente parece una reivindicación es muy que no tiene peso, pero que hay mucho más detrás. Estamos También. hablando que te afecta a todos hombre, los niveles. Hombre, es que es me que mucho así más o menos decir, eh, mira, está, está, está demasiado que tienen el trabajo, que están de tarde. Vamos a ver, el trabajo lo tenemos, gracias a Dios, entramos, nos hicimos nuestras oposiciones, la mayoría, y el que no está ahora en Tenino, que ha entrado eso, pero que, que el trabajo, mmm, lo que estamos pidiendo es eso, en, ya que tenemos nuestro puesto de trabajo igual de, de igual titulación que los demás, pues por lo menos que se nos permita hacer eh, eso, que trabajemos todos, y todos por igual, y todos en todos en todo sitios del ayuntamiento. Pero da igual, por eso estamos pidiendo las rotaciones. Para que no se diga, es que ese es otro problema que estamos teniendo. Porque por ahora últimamente. Eh, los, todo, casi la mayoría de cursos que se están haciendo. lo están haciendo gente de allí en, del almacén. A nosotros los que estamos en los colegios no hemos hecho ninguno. Y ahora hay gente que tienen por ejemplo, 5, 6 o 7 cursos eso y nosotros ninguno. Ahora salen unas oposiciones, por ejemplo, para funcionarios. Y nos vemos que los que estamos en los colegios partimos con X puntuación, mucho menos del que a eso los cursos. ¿no? Claro, hay mucha, Eso, hay, otro, hay mucha, eso claro, es otro factor muy importante. Otra discriminación. Ahora, encima, nos dice el, el, el concejal que, claro, que él quiere tener allí a, a gente que pueda hacer otro servicio a lo mejor de superior categoría o lo que sea, pero claro, porque tienen eso los cursos, digo, claro, si tú a nosotros nunca nos va a hacer un curso para que podamos coger esa cualificación, siempre vamos a estar, entonces, que nos está diciendo? Siempre vamos a estar los colegios, nosotros ya nada más que servimos para limpiar, claro, claro, porque claro, al otro hacer curso puede coger la herramienta del, de lo que ha hecho, ¿no? Nosotros, como no lo hacemos, no estamos ahí tirados, pues... Claro, cada vez es otro, otro, otro aspecto que, de, que debe de entender todo aquel que nos esté escuchando. Al estar trabajando ahí específicamente en los colegios, eh, salís fuera, os dejan a un lado de, de, de la posibilidad eh, de, de hacer cursos para poder cualificaros. Y poder acceder a otros trabajos. Claro, claro. Es que eso es muy importante claro. también. Y es que lo tiene que saber todo el mundo: es que, que no solamente reivindicáis ya desde el punto de vista que hemos hablado, ¿no? De, de tu vida, de lo que repercute en tu vida, sino que profesionalmente os está limitando. Claro. Es que, por ejemplo, ahora nos están avisando de que no van. Nos van a... Por fin nos van a hacer un curso, pero claro, ahora resulta que el curso que nos van a hacer va a ser de limpieza. Claro. Digo, entonces la gente dice, hombre, que ahora yo voy a hacer curso de limpieza también, encima que todavía me van casi ya más ahí, ¿eh? cuando o sea. ahí abajo han estado haciendo curso de carretillero, de maquinaria. A ver, esos cursos no, para nosotros no nos para nada. Teniendo, ahora, más, lim... teniendo la misma cualificación. La que misma los demás. cualificación. Entonces, ahora, ¿el de limpieza sí si tenemos que hacerlo nosotros? ¿Nos quieren hacerlo obligado? No, pues, claro, la gente dice, hombre, no, tú me estás encasillando cada vez, más, claro. si y el de limpieza. Claro, una vez es, que, que haga es. el curso de limpieza, dice, ya tú has tú adjudicado. Tú lo tienes adjudicado, claro, claro. claro, claro. Es que eh, eh, es entendible también. Yo, en tu posición, pues hubiera protestado también. Hubiera dicho, vamos a ver, eh, a mí, de manera arbitraria, mmm, por, porque sí, me habéis designado a los colegios, uh -huh. porque lo podéis hacer, porque mi contrato dice. No, no, que no, no. No lo puedo. No, es que mi contrato es de oso 3. Ah, pues mi no plaza. Sea. Yo soy, tengo mi plaza de laboral fijo y mi contrato es de oso 3. A nosotros nos dieron un decreto, como ahora actualmente han hecho con la limpiadora de, entonces, del servicio de ayuda a domicilio. ¿eh? Nos, hicieron, nos dieron un decreto. Nosotros, la mayoría de los que más viejos estamos ahí. Estamos porque después de denunciar, al no denunciar en su momento, porque es verdad, porque nosotros íbamos entrando, no, lo primero que nos decía, no, esto es para nada, ustedes no denuncian que esto, esto es para nada. Entonces, nosotros en vez de hacernos, no hacernos caso y ver yo a nuestro abogado, pues, pues de buena fe, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Y después, ya cuando hemos intentado, que ya nos ha asesorado bien eso, hemos intentado hacerlo, pues el juez, aunque man, porque yo tengo una sentencia, que el juez del contencioso me da la razón de que es verdad, porque que yo soy operario de servicios múltiples, que no tengo que hacer las funciones de limpiadora, porque la limpieza del colegio dentro de la RPT, esa por el equipo de gobierno, eh, está adjudicado a la limpiadora, que viene estipulado... La bueno, limpiadora, bueno. limpiador, limpiador. no, bueno, la limpiadora... No, 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 limpiadora. En la RPT dice limpiadora. limpiadora. Hombre, te lo digo tal cual. Sí, 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 sí. Y no puedo discriminación. No, no, no. De no sí, género, sí, que, sino como viene la que llama, que llama la atención, porque limpiadora. tiene que ser el, eh, una... RPT, limpiadora, limpieza de correos pues eso, eso, eh, Es que eso habría que modificarlo. La RPT ah, desde está. ya. No puede poner limpiadora. <laughs> porque ponga operario de limpieza. Porque no tiene por qué ser una mujer, vamos, partiendo de Ahí esa base. Está. Pues entonces, eh, nosotros, el mismo juez me dice, es verdad, usted no tiene que hacer esa función de, de limpieza, de limpiadora. Y pero como usted ya lleva X tiempo. X tiempo haciéndolo y en su debido momento usted no denunció, pues ya te lo no, comes con papas, papa, sí, más o menos. Madre, madre mía. Así que, así estamos. Que es lo, lo que pasa, que la, es lo que es eso, que la gente llega a un momento, es que es verdad, porque tú ves cosas que dices tú, nosotros siempre aquí no tienen eso de decir bueno venga que vamos a solucionarlo esto venga que que no salgamos los 12 del tirón pero bueno pues vamos a salir cuatro horas y después van a salir otros cuatro lo que sea que es otra opción es eh, otra opción lo que sea pero por lo menos que vayan rotando algunos no claro que vayan rotando, que se vayan rotando, si no se puede hacer los 12 a la vez, porque se hagan de tres en tres, o que se hagan de cuatro en cuatro, lo que sea, según porque si como dice, al menos hay personal ahí abajo que en determinada fecha le hace falta para hacer una función y que ellos creen que a lo mejor nosotros no podemos hacer lo que sea, bueno pues cuando esa funciones termine o eso, ese personal sí puede rotar con nosotros. Claro, en esa fecha, ¿no? Una vez que termine, pues venga, ahora vaya a rotar, o lo que sea. Es lo único que estamos pidiendo, yo, que yo creo que es un, una causa justa, vamos. Yo, desde el punto de vista mío, lo veo justo también, y además, eh, vosotros estáis abiertos a dar otras opciones, como las que estás dando tú, diciendo, mira, a lo mejor los 12 no, porque te puedes decir el equipo de gobierno, bueno, es que son 12 personas que ya saben hacer ese trabajo, y ahora las otras que vengan, pues pueden no hacerlo tan bien como lo hacen ellos, porque es normal, porque vosotros ya estáis acostumbrados. Y a lo mejor influye, pero si como lo planteas, como tú lo dices, de cada equipo, de cada colegio, una persona, otra persona, otra persona, la limpieza va a seguir siendo la misma porque no va a tener una repercusión muy fuerte en el, 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 la gente que está ahí. Y, y, y abre una ventana a que podáis rotar sí. y que podáis pues lo que tú dices, acceder a los mismos cursos que los demás, acceder a otros horarios que también tenéis derecho sí. y entonces se abre esa ventana y esa posibilidad yo creo que desde el punto de vista sin tener eh, la información sin tener el... el, el haber contrastado esta, esta opinión con, con Isabel Calmente o con Evaristo Delgado así a priori como lo veo yo me parece una buena opción y si hay eh, intención y hay buena voluntad por parte de, de, de este equipo de gobierno yo creo que debería abriros las puertas Hombre. porque lo que estáis pidiendo es, mira, yo, yo no quiero encasillarme que me encasilléis aquí por estos motivos, por el horario porque yo tengo otras expectativas me gustaría eh, desempeñar otros trabajos que me siento capacitado me gustaría eh, eh, tener eh, otros cursos para poder evolucionar dentro de este de mi mundo laboral entonces yo creo que es de justicia lo que estáis pidiendo y bueno, yo ¿por qué? ¿Por qué? Y los demás, ¿por qué no? ¿Y claro. por qué me tenéis que encasillar? Claro y es que además, eso. para que no repercuta en, en la limpieza de los colegios, pues lo podemos hacer de una forma progresiva, venga, cuatro. Y después otros cuatro. y O sea que, que la buena voluntad está, lo, los argumentos son claros y, y son eh, justos. Eh, y hará falta que, que, que este equipo de gobierno diga, pues venga, vamos a, a tener buena voluntad, que yo creo que eso redunda al final en beneficio de todos, porque que todos estemos contentos. Y que, y que haya un buen ambiente claro, entre es que, trabajadores y, y ayuntamiento es que, como se dice, un trabajador contento rinde por más claro, es que es lógico tú, si tienes un, un trabajador descontento en un, en un puesto de trabajo pues siempre, que, siempre vas a tener en que haga su trabajo pero no lo hace igual que si tú estás contento claro, no, claro contra, que con que no. más ganas, con otras cosas y, y al final y, vamos a ser beneficiados todos exacto yo creo que sí. Porque el trabajo ya de por sí, pues a, a nadie nos gusta ir a trabajar, bueno a casi nadie, menos a los futbolistas y a los toreros, yo creo que a los demás. Claro. Que, es por que, a, que a los demás eh, nos cuesta trabajo ir a trabajar, ya trabajar y, 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 y si encima tú vas a trabajar sin, sin estar incentivado, sin estar contento, sin eh, mirar al futuro con, con, ganas de progresar, porque todos queremos progresar, todos queremos, eh, pues tenemos una expectativa. Y si encima vas. De esa manera al final, pues, pues evidentemente no van de eso redunda en tu propia salud. No, la salud, la salud, como ya te claro. he comentado, ya hay varias personas que se están dando de baja psicológica y eso. Y, y creo que habrá algunas más, como sigue haciendo la cosa. Vamos, ahora vamos a tener el impasse este del verano, que ahora sí pasamos todo al turno de mañana y por lo menos la gente ya está más animada, pero sabemos que en, en septiembre volvemos otra vez a, a la misma lucha entonces yo creo que, que si se hace las cosas queriendo hacerlas en condiciones se puede solucionar el problema en, en un momento ahora hay que tener voluntad de diálogo voluntad de diálogo, diálogo y, ahí, y, y voluntad y... de porque es que ahora ya no tiene porque antes podía decir que es que le faltaba trabajadores que no había pero yo creo que ahora hay trabajadores trabajadores hay y Vuelvo a decir lo mismo. Yo, yo creo que ya, ya es el momento de que este ayuntamiento eh, y este equipo de gobierno, eh, que tiene a la cabeza Jorge Romero, empiece a cambiar un poquito el rumbo que traía hasta ahora en tema de política laboral. Yo creo que es el momento de enterrar el hacha de guerra, ¿eh? decir, mira, vamos a dejarnos de... De, de, de historia estamos dejando de historia y vamos a intentar pues, llegar a un, eh, a un encuentro entre entre trabajadores entre equipos de gobierno que va a redundar en la, en la salud de todos en la de los trabajadores en la de los que recibimos vuestros servicios eh, todo va a ser más positivo y, y yo creo que hay que dar paso en esa dirección y, y ya vale no ya vale ya vale de, de mezclar churras con merina, todos sabemos por dónde vamos y la política todos sabemos por dónde vamos y, y ya está bien, yo creo que, que, que sería una muestra de buena voluntad por parte de, de, de Isabel Calvente y Ebristo Delgado, que son, los menciono porque en este caso son los, todos los que están los que están eh, llevan eh, al frente de, esta, de estas áreas sí, sí. Y, y, y por qué no escucharlos por qué no escucharos de verdad escuchar a una persona no, no significa sentarte delante de él y, claro. y que la otra persona hable. Escuchar a una persona es empatizar con esa persona. Ponerte en su lugar. Hacer un ejercicio de decir. Bueno, voy a voy a convertirme por un momento en mi cabeza. en Guillermo. y voy a ver cuál es su vida. que, que me voy a poner en su lugar. Si yo tuviera las condiciones de Guillermo. Eh, si yo estaría a gusto, si no estaría a gusto ¿en qué influiría en mi vida? que me dijeran que me van a encasellar en un lugar en un, en una, en, en un área donde yo no voy a tener expectativas de hacer otras cosas que me gustan más y que esto es para toda la vida claro. que esto es para toda la vida eh, eso es escuchar a una persona y eso es lo que le pedimos tanto a Evaristo claro. Delgado como a Isabel Calvente mm. y, y, y cuando se lo estáis poniendo tan fácil y decir, mira, que no quiero que cogemos a los 12 ahora y vamos a hacerlo de una forma progresiva vamos a dar un pasito y yo creo que ya es, es tocar un aspecto humano es un aspecto humano y que, y, y que bueno y que es posible y que estamos hablando claro. de que no hay coste este, de no, dinero vamos a ver de hecho tú sabes que ahora hemos estado negociando estamos ahí negociando el convenio y una de, digo, ahora que estamos con, con el convenio, pues ahora es un buen momento de plantearlo, ¿no? Bueno, lo mismo que se está solicitando, el turno de municipales, turno de ...de lo que es la, la gente que trabaja en el campo furbo, turno de cementerio, en el anexo nuestro, de limpieza de, de colegio, pues lo mismo vamos a ponerlo de que se hagan rotaciones cada tres meses. Y la señora Carmente, lo primero que nos dijo, que había dicho el señor Evaristo Delgado que. Que nada, que los que estábamos en los colegios eran innegociables de que saliéramos de ahí. Digo, pero esto que ya. Ya es que no, no lo entiende. Innegociable, innegociable, pero si que más da de ponerlo.? Que esto es un convenio, que esto va a quedar a parar el día de mañana. Nosotros lo que quedaremos es que se pongan las rotaciones para que el día de mañana coche de que el que esté trabajando los en el colegio, sea quien sea, sea quien sea, porque ahora estamos nosotros, pero a lo mejor dentro de cinco años hay otras personas tenga la posibilidad de rotar yo creo y, que, y, que y pues. y se, vamos se negaron no. por es, de eso yo mi sindicato nos negamos a firmar a aprobar el, entre eso fue una de las principales cosas después también porque el tema de los municipales de lo que es la municipales tampoco estamos de acuerdo porque creemos que mientras que haya una discriminación en el ayuntamiento yo no voy a firmar un convenio mientras que haya un, un personal discriminado eso lo, lo tengo claro porque un convenio es para que esté todo, bien todo el mundo. Claro, eh, por eso se llama convenio. <laughs> Yo no voy a firmar un convenio donde tú a mí me discrimines y me digas, tú los colegios ahí, ahí te vas a podrir. Y, y tú, por ejemplo, ahora lo que le está pasando a los municipales, tú no vas a cobrar o no vas a coger, disfrutar de los días de, de que te pertenece por la jornada y eso, porque no me da la gana. Hombre, aquí ya bueno entramos en el tema de que. La diferencia de fuerzas sindicales que estáis, que tenéis representación eh, en el Ayuntamiento de los Barrios, eh, me imagino que estaréis navegando todos en la misma dirección, ¿no? Hombre, en, ahí a priori, tú sabes, sí, a priori. Nos vamos a ver, porque llegado el momento... Mmm, pues, bueno, es, Tú eh, sabes lo que pasa. Eso, tú, es, bueno, tú no sabes. eso es culpa no. de los trabajadores exclusivamente, ¿eh? no es culpa de claro de que ve, a, a priori vamos mm, queremos ir todos juntos y, pero llega un momento que eh, había momentos que algunos han decidido ir por un lado otro por otro lado y yo creo que es lo que tú dices que o vamos juntos todos de la mano o, porque es. es que se está demostrando se está demostrando que día por día lo que hay porque ahora Llegamos a un acuerdo y mañana te dice lo contrario. Y si este es la prueba, mañana te hacen un, una circular en donde te pone que, que lo que te ha dicho antes ya no te vale. Si, y así llevamos siete años. Y, y ahora prácticamente, lo que hemos de negociar ahora mismo, que está eso un mes que nos ha llegado, que está negociado, pues vuelva, ha vuelto a hacer lo mismo, prácticamente. Pues Guillermo, qué decirte eh, con lo que tú has expuesto, que viene muy bien clara, claro en esta nota de prensa, pero que hemos profundizado más porque hay más cosas detrás, uh -huh. cosas que la gente no sabe, porque a priori el que pueda leer la nota de prensa, si no hace el ejercicio de empatizar con vosotros y ponerse, un, ponerse en vuestro pellejo, no se da cuenta de la, del calado que tiene eh, esta reivindicación, que parece uh -huh. más superficial de lo que es en verdad. Uh -huh. eh, estamos hablando de una reivindicación justa estamos hablando de que no supone dinero más dinero para el ayuntamiento de los barrios estamos hablando de que personas que quieren progresar y quieren realizarse en su trabajo tengan esa opción y, y estamos hablando de que bueno de que eh, es por, también es humanitario no es decir eh, son trabajadores que quieren evolucionar que quieren realizar otros trabajos que quieren eh, compaginar mejor su vida eh, laboral con su vida familiar que en fin y que las reivindicaciones son justas. Eh, hacemos aquí un llamamiento a nuestro equipo de gobierno, nuestro alcalde, el señor Jorge Romero, a Isabel Calvente, a Everisto Delgado, bueno, para que por lo menos se sienten con vosotros de verdad, a escuchar de verdad, uh -huh. a escuchar de verdad, y sí. con ganas de poder llegar a acuerdos por el bien de todos. Sí, en el... Por lo visto, en el, en el último pleno que, que ha habido este, creo que el lunes pasado, eh, algún partido de la oposición, creo que fueron Podemos y el Partido Socialista, le preguntaron qué, qué, es lo que pasaba, que estábamos nosotros en la puerta y por lo visto el señor Romero dijo que él no, no lo sabía, que, que no sabía lo que nos pasaba, que como estábamos cobrando y como, como estábamos trabajando, que no sabía por, por qué. Entonces, eh, cuando lo he escuchado el pleno de los pues le he metido un, un, una no, por ventanilla única un, una nota diciéndole, explicándole para que él se entere de, de viva voz de qué es lo que verdaderamente nos pasa. A ver si por lo menos lo ve y nos contesta. Estamos a la espera. Contestar así, un alcalde que conteste así, en un pleno a una pregunta de la oposición, cuando hay trabajadores en la puerta reivindicando eh, un, un problema que tienen, luchando por solucionar un problema. Eh, hace gala de una soberbia que no es no es positiva para nadie y que no va a llegar a ningún lado nunca jamás mm -hmm. yo creo que la, la contestación tenía que haber sido otra que la contestación habría, tendría que haber sido yo me yo ahora mismo voy, me bajo y voy a hablar con estos trabajadores ver, eso pasa? eso quizás lo hubiera hecho él en otros tiempos ah, y seguro, ahora seguro. y ahora no lo hace mm -hmm. eh, Decirte de esto, Guillermo, creo no. que se equivoca. Creo que se equivoca de punta a, a cabo. Y espero que en un futuro, a lo mejor, soplan vientos diferentes, aires nuevos y tenemos a otro alcalde, no lo sabemos, que escuche más y que no conteste así a una pregunta cuando hay trabajadores luchando por sus derechos y, y que digan no sé, no sé por qué, no sé por qué. Claro. Esa soberbia, bajo mi punto de vista, con toda la educación del mundo lo digo sobra, bajo mi punto de vista y en mi humilde opinión. Que él cree que no, pues que siga, no hay problema. Cada uno debe hacer lo que cree que tiene que hacer. Eh, Guillermo, desde aquí decirte que, que, que yo en concreto, este ciudadano que os escucha y que, que yo lo veo justo, lo que estáis reivindicando, si yo fuera tú haría lo mismo. Y esa es la forma que yo tengo de valorar los problemas que me encuentro. Cuando alguien, cuando alguien me cuenta un problema, lo primero que hago, pero para todo, ¿eh? es decir, si yo fuera él, ¿qué haría? ...y si haría lo mismo... ...no hay más que hablar... ...no hay más que hablar... Es que, es, ...es que ahí te quedas moralmente sin argumentos para decirte mm -hmm. que no... Sí. ...entonces la pregunta que yo lo, le hago... ...a Isabel Calvente, a Bristo Delgado... ...y a nuestro alcalde... ...y a todo aquel que nos esté escuchando... ...en estos momentos... ...si ustedes fueran... ...los trabajadores de limpieza de los colegios... ...¿harían lo mismo? Algunos parece que se lo ha olvidado de, ¿Harían de cuando trabajaban... Exactamente, ¿harían lo mismo... ¿Ustedes pedirían lo mismo que están pidiendo ellos? Reflexionemos un momento interiormente sin hablar con nadie y si somos sinceros y si somos capaces de no dejarnos llevar por otras historias o por soberbia o por películas, si somos todos, todos, estoy seguro que estaría, estáis diciendo en este momento, yo haría lo mismo. Por lo tanto, hay que escucharlo y llegar a una solución, porque es justo, yo lo veo justo. Y moralmente, cuando tú piensas que yo haría lo mismo y, y no apoya, y no les apoya o, o les critica, eh, en, en ti queda, ¿eh? En ti queda y dice muy poco de una persona que, que no, es, no es capaz de ser coherente con lo que piensa. Sí, claro. Así que yo, como yo haría lo mismo que tú, <laughs> yo haría lo mismo que vosotros y lucharía igual que vosotros, mmm, me apoyo todo, por completo. Y creo que vuestra replicación vale. es justa, es justa es coherente y no va a suponer ningún mmm, daño para nadie y al revés puede conllevar a un, me un mejor ambiente de laboral y que sea hasta mejor para los trabajadores. Así sí. que yo mmm, os animo, os apoyo, que tengáis suerte, que sigáis luchando y que no dejéis de luchar nunca por vuestros derechos porque eso es el motor principal que tiene que mover esta sociedad. Todo. En el momento que dejemos de luchar por nuestros derechos y de apoyar al resto de trabajadores en el sector que sea, en el momento que perdamos esa conciencia de clase trabajadora y de sentirnos todos trabajadores y todos somos uno, eh, estamos perdidos perdidos, estamos perdidos. Sí. Estamos perdidos. Bueno, Guillermo, Nada, espero pobre. que consigáis eso Gracias por venir Nada. Gracias, gracias por, a ti por hacerte eco de nuestras reivindicaciones Y, y ofrecerme este sitio para pa expresarme Sabéis que lo tenéis siempre Este programa se llama el Micrófono Abierto Nunca me canso de repetirlo <laughs> Porque está abierto el micrófono Porque es que puede venir cualquiera Y de hecho lo he hecho Aquí ha he habido gente que me ha dicho Ciudadanos no, que no representan ninguna asociación A nadie Que ha tenido un problema Me ha dicho, voy a tu, micro a tu programa Aquí está tu micrófono Es que este micrófono es tuyo Así que encantado de que vengáis Tendréis las puertas abiertas, os apoyaremos lo que podamos y, y seguir luchando por vuestros derechos, porque eso es un hábito que no hay que perder y que hay que potenciar sí, en esta sociedad. Gracias, Guillermo, o sea, y, y que ti, lo consigáis. Ya. Venga, gracias. Bueno, pues dejamos aquí, terminamos este programa. Micrófono abierto, en Radio Son los Barrios, hemos tenido hoy un poquito de todo. <coughs> y bueno, el próximo viernes nos vemos. Este programa, os lo vuelvo a emitir Alberto, a partir de las 12 aproximadamente, mañana doce 12, 12 y media y nada más ah, esperemos que gane la selección y vamos a ver qué pasa que nos han quitado el entrenador de última hora y bueno apoyar todos apoyando a la selección y que a ver a ver qué hacemos un abrazo y hasta el próximo viernes pues hasta luego